Hi, welcome everyone. We'll get started in just a few seconds. Welcome, everyone. Before we get started, I want everyone to know that we have live interpretation from English to Spanish and Spanish to English for this webinar. You can choose which language you want to use in the Zoom panel at the bottom of the screen. Click on the world icon to select the language. And I'll repeat that in Spanish for those who haven't changed over yet. En esta reunión Zoom, tenemos disponible servicio de interpretación simultánea. Seleccione el icono de mundo en la parte inferior de la pantalla para elegir el idioma de su preferencia. My name is Sarah Carr, and I'm Chief Knowledge Broker for OCTO, which stands for Open Communications for the Ocean. We are very pleased that you could join us today for this webinar on Proyecto Vida Manglar, Certifying Conservation Actions to Reduce Carbon Emissions and Benefit Local Communities. We are very pleased to have Paula Sierra and Annie Zamora from Invemar here to present on this work. Thank you for being here today, Paula and Annie. I would also like to let everyone know that this webinar is hosted by OCTO and IUCN on behalf of Sea Success, a UN Development Program Ocean Innovation Challenge project. The UNDP Ocean Innovation Challenge is made possible by funding from SIDA, the Swedish International Development Cooperation Agency, and NORAD, the Norwegian Agency for Development Cooperation. We thank IUCN, UNDP, SIDA, and NORAD for their support of this work. And Annie and Paula, if you want to go ahead and share your slides. I also wanted to let everyone know at the end of the formal presentation, we will have time for the presenters to answer questions. You can send in questions for the presenters through Zoom's question panel. You can also send it, and you can send in questions at any point during the webinar. In addition, Zoom has a chat panel that's available for all participants to post relevant information for others attending the webinar. Feel free to share information that is relevant to this topic at any point during the webinar. And we ask that you only send tasks that are relevant to the topic, however, but feel free to use that. It's a wonderful resource for sharing amongst all the attendees. I will now turn the presentation over to Paula and Annie. Hola, buenas tardes. ¿Pueden visualizar mi presentación? Yes, it looks great. Okay, thank you very much. And thank you for this invitation and the activities that the IUCN is follow about the environment. And I'm following my presentation in Spanish, but the slides are in. Muchas gracias. Hoy vamos entonces a hablar en este seminario de el proyecto Vida Manglar. Es un proyecto de conservación que tiene que ver con la reducción de emisiones de carbono a la atmósfera y con el beneficio hacia las comunidades locales. Este trabajo es posible gracias a múltiples entidades que hacen parte del proceso, así como a múltiples organizaciones comunitarias que iremos viendo en el transcurso de la presentación.
Y conmigo estará Ani Paola Zamora, quien es también líder del equipo de cambio global y política en el instituto en que las dos trabajamos, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Primero, contarles un poco acerca de por qué un proyecto en áreas marinas protegidas. Y básicamente es porque las áreas marinas protegidas son reconocidas como una herramienta efectiva para la conservación de la diversidad biológica en los diferentes niveles, no solamente ecosistemas, sino también poblaciones, especies y otros. ¿Por qué este contexto de áreas marinas protegidas? Porque trabajamos, digamos, dentro del sistema de poder recuperar, y así nace, digamos, el concepto, las poblaciones de peces que teníamos en los océanos, y luego se convierte en el centro de atención para proteger y restaurar áreas que son claves para mantener los servicios en el ecosistema marino y costero. El papel de las áreas marinas protegidas es en torno a los temas de cambio climático, tiene que ver no solamente con los temas de mitigación, que es la captura de esas emisiones, gases efecto invernadero que podemos tener en la atmósfera, sino también en la adaptación a los diferentes efectos o impactos que pueda tener el cambio climático. Y es el caso, por ejemplo, de ascenso en el nivel del mar. Si tenemos un ecosistema bien adaptado, protegido y que trabaja en favor de no solamente de la línea de costa per se, sino también de las comunidades que se encuentran asociadas o cercanas a estos ecosistemas. Y finalmente, pues entender que dentro de este rol que juegan las áreas marinas protegidas, para específicamente los temas que tienen que ver con mitigación a cambio climático, pues juegan un papel importante en el secuestro de carbono, en la reducción de las emisiones, de acuerdo con lo que podamos recuperar de esos hábitats degradados, y por supuesto incrementan la resiliencia del sistema. ¿Por qué en manglares? Y es el caso específico de lo que tenemos en Vida Manglar. Básicamente porque los manglares como atributo natural responden a esa variabilidad climática que tenemos. Son unos ecosistemas altamente resilientes y que se adaptan fácilmente a los impactos que tenemos en el sistema normalmente, o sea, las condiciones que habría normales. Sin embargo, hay una serie de impactos que ya vienen del quehacer humano y que se han ido incrementando en el tiempo y que tienen que ver con la degradación del sistema, tanto en cambios en la cobertura y el uso, en deforestación, en sobreexplotación, lo que hace que se incremente la vulnerabilidad de los sistemas y también, pues, por supuesto, el incremento de gases de efecto invernadero que están haciendo que se aceleren algunos de los procesos en el planeta. Los ecosistemas de manglar además prestan unos servicios que son muy importantes y pasamos por servicios de provisión que tienen que ver con la generación de alimento que hay, servicios de soporte, servicios culturales y servicios de regulación. Y hago aquí un resalto estos servicios de regulación porque son justamente los que trabajan a favor de una iniciativa como la que estamos viendo en Vida Manglar y es justamente evitar emisiones a la atmósfera, pero también remover aquellas que pueden estar hoy en la atmósfera. Y pues aquí podemos ver los diferentes servicios de regulación que tenemos, que no solamente tienen que ver con la captura de carbono, pero también con la protección ante posibles huracanes o tormentas. También lo que tiene que ver con lograr mitigar la temperatura que tenemos en el ambiente, donde tenemos ecosistemas de manglar, la temperatura puede estar bajando al interior del sistema entre 0.5 y 1 grado centígrados. Y por otro lado, pues la estabilización de los sedimentos, que también pues, van a ayudar a mantener el sistema, pero también a conservar en largo plazo la cantidad de carbono que está siendo almacenada.
Y respecto ya al servicio específico de secuestro de carbono, entonces estos ecosistemas transforman ese CO2 en biomasa y además se acumulan en una proporción importante en los sedimentos y lo hacen por largo tiempo. Es ya reconocido en las diferentes investigaciones que se han hecho que los ecosistemas de manglar pueden estar capturando hasta 5 veces más que un ecosistema, que cualquier otro ecosistema tropical, y adicionalmente guardándolo por cientos de años en sus sedimentos. ¿Dónde están localizados los manglares? Y pues este preámbulo es importante tenerlo porque los manglares no están ubicados en todo el planeta, están ubicados justamente en esta zona tropical y subtropical. Han ido migrando un poco al norte y al sur por el cambio que se ha dado en la temperatura del planeta. Y básicamente las Américas son la segunda área con mayor cantidad de manglares después de Asia, que tiene el 33.5%. Aquí donde vemos este circulito naranja es donde se encuentra localizada Colombia. Y Colombia es un país que además tiene la fortuna de tener costas en los dos océanos, en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Colombia además, dentro del sistema de, digamos, de lo que corresponde a la protección de los diferentes, de las diferentes categorías de la biodiversidad, cuenta con lo que se denomina el subsistema de áreas marinas protegidas. Y el subsistema de áreas marinas protegidas no es otra cosa que las áreas que tenemos, tanto costeras, marinas o que comparten costa y mar, y las áreas insulares que están protegiendo diferentes ecosistemas. Y en este sentido, pues Colombia, tenemos un eslogan que nos caracteriza y es que siempre hablamos de que Colombia es 50% océanos. Y es básicamente porque cuando vemos la proporción de lo que tenemos en aguas jurisdiccionales y lo que tenemos en zona costera comparado con lo que tenemos en tierra, pues es más o menos ese porcentaje. Y hemos logrado antes del 2030 alcanzar el 30% de la protección de esas áreas marinas protegidas. Y muy especialmente el ecosistema de manglar tiene ya un porcentaje importante bajo esas figuras de conservación. El ecosistema de manglar en Colombia es un ecosistema que es un bien de uso público. ¿Esto qué quiere decir? Que es de todos los colombianos. Y siendo de todos los colombianos, pues le compete al Estado su protección. Y en ese sentido, ha también delegado el Estado en la protección ya en el nivel regional o subnacional, que las corporaciones autónomas regionales acompañen este proceso. Y eso nos ayuda, por supuesto, a tener unas áreas ya muy específicas donde podemos estar trabajando con comunidades locales directamente. Para el caso del programa Vida Manglar, tenemos 3 áreas marinas protegidas en el Golfo de Morrosquillo, que son parte de ese subsistema que les acabo de mencionar. Y están, por un lado, el DMI Cispata, que es el que ven en este achurado con una línea roja. Está el DMI también, que es un distrito de manejo integrado regional de Caimanera, el que ven con la línea azul, y el Parque Regional Natural Guacamayas, que es el que ven con la línea mora. En este caso, hemos concentrado los esfuerzos inicialmente en el área de Cispata, y por eso se llama el proyecto, por eso se denomina el proyecto como un proyecto agregado. Esto quiere decir que tenemos primero un área protegida sobre la cual venimos trabajando específicamente y donde esperamos que en un futuro muy cercano podamos unir la contabilidad que tenemos en términos de carbono de las otras 2 áreas protegidas que les estoy contando acá. Esta área marina protegida de Cispata tiene ya su zonificación de manglares que fue hecha en el 2010 y que tiene una proyección para el 2045, para el año 2045, de cómo debería cambiar esta zonificación. ¿Y esto qué busca? Que las áreas que están en recuperación y que por supuesto van a tener procesos de restauración del ecosistema, que aquí las vemos en amarillo, se puedan convertir luego en áreas
de protección o conservación estricta, es decir, que ahí vamos a mantener el ecosistema en la más alta categoría de salud posible. Y otras áreas que también están siendo recuperadas, pero para convertirse en áreas de uso sostenible para que las comunidades puedan seguir haciendo uso del ecosistema, que las vemos acá en el delta del río Sinú, que es donde estamos viendo la parte amarilla, y que correspondería en el 2045 a esta área verde, para ponerles un ejemplo. En Colombia, este tema de carbono azul inició hace, digamos, muchos años atrás. No conocíamos todavía la terminología carbono azul, pero ya nos estábamos preguntando si los ecosistemas de manglar capturaban o emitían gases efectos invernadero. Y por el otro lado, ya venía un proceso de monitoreo de esta área, del área de Sispata, la que les acabo de mostrar en el mapa, donde la Corporación Autónoma Regional, la CBS, ya trabajaba con las comunidades y hacía una rotación para el manejo forestal del manglar. Entonces, esto se los cuento porque quiere decir que en el área hemos venido trabajando por más de 20 años, tanto el componente ecológico y biológico como el componente comunitario y de manejo forestal. En el año 2010, la CBS establece el plan de manejo de estos manglares, de este DMI o área marina protegida, y en el 2012 iniciamos las primeras mediciones de los stocks de carbono, que buscábamos entender si el sistema era capturador o emisor. Y esto nos dio la posibilidad que al interior de ese subsistema de áreas marinas protegidas, pues empezáramos a pensar en una alternativa de proyectos tipo red, es decir, proyectos de deforestación evitada, buscando que las comunidades pudieran tener una alternativa económica, pero adicionalmente que el sistema se pudiera mantener en el tiempo y que contara con unos recursos económicos para su conservación. Pasa el tiempo y empezamos a trabajar con un estándar que inicialmente fue el que nos llamó la atención y fue el de Plan Vivo, porque queríamos al inicio certificar diferentes servicios del sistema. Y en el camino, pues encontramos también a esta otra certificadora, Berna, que, digamos, nos hace posible también trabajar bajo diferentes estándares y mirar, bueno, sería una buena alternativa certificarnos por este lado. ¿Qué empezamos a hacer? Todo lo que correspondía a monitoreo, restauración, verificación, reporte, todo lo que tenía que ver con construir realmente un proyecto carbono azul, como hoy se denomina. Y que básicamente, pues los ecosistemas carbono azul, para los que no conocen mucho del tema, tienen que ver en este momento con lo que son las marismas, los pastos marinos y los manglares. Y por eso, pues venía, digamos, al caso trabajar esta alternativa para esta área marina protegida como un piloto en general para Colombia. Entre el año 2017 y 2022, que hacemos estos procesos de certificación, también construimos el nuevo plan de manejo para el área, que va del 2021 al 2045, que serían, pues, básicamente los 25 años que tenemos el compromiso bajo este esquema de certificación. Nosotros somos un instituto de investigaciones y lo que buscamos también en el proceso es generar ciencia, y en esa generación de ciencia, pues también generamos como esas guías metodológicas para que otros puedan replicar lo que hacemos. Todo esto era como un preámbulo para que pudiéramos entrar como en materia, y para los que no conocían mucho acerca de qué es carbono azul y de dónde está ubicada Colombia y qué tenemos. Y ahora sí, pues vamos a entrar en materia en lo que es Vida Manglar. ¿Qué es el programa Vida Manglar? El programa Vida Manglar es una iniciativa comunitaria e institucional que mediante la certificación de algunas acciones, pues busca reducir las emisiones de carbono a la atmósfera debidas a la deforestación no planeada y, por otro lado, pues contribuir a la conservación de este humedal, porque finalmente pues es un humedal donde se encuentran localizados estos bosques de manglar y que estamos hablando para el caso de un área de 7.561 hectáreas. Es un proyecto agrupado, como ya les contaba, que fue aprobado por Berna
Y Berra, pues como para los que no conocen, Berra es la unión entre BCS, que es el verificador de los estándares de carbono, y CCB, que es el que tiene que ver con clima, comunidades y biodiversidad. Y logramos, pues, hacer, digamos, después del proceso, un retroactivo para que fuésemos certificados a partir de mayo del 2015. Durante el primer periodo de monitoreo se logró una reducción de 69.027 toneladas de carbono evitados a la atmósfera y en el año 2023 completamos la venta de los créditos de carbono correspondientes a esto. Básicamente, un crédito de carbono corresponde a una tonelada de carbono de CO2 evitado a la atmósfera. Y el promedio en el cual cerramos nuestras ventas de créditos de carbono estuvo alrededor de $24. Iniciamos pues bajo unos precios menores y terminamos cerrando incluso con venta de créditos por encima de los $30. Por eso menciono que en promedio son $24. ¿Quiénes hacen parte de toda esta iniciativa? Todas estas asociaciones que vemos aquí representadas en su logo. Entonces, institucionalmente está el Ministerio de Ambiente de Colombia, están las dos corporaciones autónomas regionales, la CBS para el caso del departamento o provincia, como se conocería en otros países, de Córdoba, y el CARSUCRE para el departamento o provincia de Sucre. El INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas, y pues que Ani y yo estamos hoy acá con ustedes contándoles y transmitiendo el mensaje de todos estos socios, porque no es solo el INVEMAR el que ha realizado esta actividad. La Fundación Umacha, que es nuestro brazo directo con las comunidades en territorio, y Conservación Internacional Colombia, que ha sido pues un gran aliado desde el subsistema de áreas marinas protegidas y, por supuesto, ahora a nivel global, ayudándonos a hacer un tema de incidencia política sobre la importancia de la conservación de los bosques de manglar y también pues de lograr llevar esto a esquemas tipo carbono azul. Tenemos 14 asociaciones de mangleros, son grupos de mangleros que se organizan por diferentes áreas y que trabajan mancomunadamente, son todos estos logos que ven acá, y tenemos 8 asociaciones que trabajan los temas productivos. Aquí resaltamos algunas que tienen que ver con turismo y con todo el tema de miel, de la miel del mangle. Además, pues, de tener otras asociaciones como Asocaimán. Nosotros en el área, los caimanes estaban en su momento en el libro rojo de la IUCN y hoy han sido, digamos, sacados de esa categoría de vulnerables para estar ahora, digamos, dentro de una categoría de mejor conservación. Eso ha sido muy importante también para el área porque quiere decir que los trabajos que estamos haciendo en el área marina protegida están contribuyendo realmente a la salud del ecosistema. En el proceso de certificación, que es un poco lo que ilustra esta diapositiva, pues lo que se busca es reducir las emisiones por deforestación y degradación, que es lo que se llama tipo red. Por el otro lado, tener en cuenta los esquemas que tienen que ver con la restauración y conservación de humedales. Todo el tema de deforestación y degradación no planeada, abolirlo, sacarlo, digamos, de la ecuación y lograr, por supuesto, la conservación de humedales que queden como en categoría de intactos. El proyecto, al final, como ven acá, tiene los dos sellos de BCS y CCB, y pues estamos en este momento en un proceso de remedición de los stocks de carbón. Básicamente, pues como vieron, el proyecto inició retroactivamente en mayo del 2015 y pues a la fecha ya estaríamos próximos a tener 10 años de estar en el área bajo esquemas de certificación. ¿Cuál o qué se espera que suceda en los próximos 30 años y más adelante, por supuesto? Es que estimamos que podamos reducir alrededor de 1 millón de toneladas de CO2 a la atmósfera y que efectivamente esto pueda respaldar lo que se ha consignado en el plan de manejo del área marina protegida. Básicamente está, como ven acá en estos bullets, una
adecuada conservación y manejo de los ecosistemas de manglar, y esto pasa por recuperar y rehabilitar el sistema, fortalecer la gobernanza local, promover las alternativas productivas, por supuesto de la mano con las comunidades, y generar un desarrollo sostenible para el área y un monitoreo de la biodiversidad asociada al sistema. Estas son las cuatro líneas estratégicas que les acabo de mencionar, y en cada una de ellas pues, se desglosan una serie de actividades que tienen lugar en la zona. También dentro del proceso de fortalecimiento de la gobernanza, hemos constituido como este esquema, ¿no? Un comité directivo donde estamos todas las entidades más un representante de cada una de ellas del nivel directivo para la toma de decisiones sobre la administración de los recursos, la inversión de los recursos que se reciben por los créditos de carbono. Luego tenemos un comité técnico donde tenemos la representación técnica de cada una de esas instituciones junto con las comunidades, por supuesto, hay representantes de las comunidades de San Antero y de las comunidades de San Bernardo del Viento, que son dos localidades que tenemos en el área, que al final esos dos representantes están agrupando a las asociaciones que vieron en una de las diapositivas anteriores. Por otro lado, tenemos como el equipo técnico, logístico y financiero que está ubicado en el territorio, y esas otras cooperaciones o interacciones que tenemos que hacer ya no solo con los mangleros, sino también con pescadores, con ganaderos y con prestadores de servicios turísticos. Esto es como un gran imán, ¿no? En la medida en que se empezó a trabajar el proyecto y empezaron a generarse alternativas también económicas para las comunidades locales, pues el proyecto se ha ido volviendo muy visible, la gente quiere venir a conocerlo, hay visitas nacionales e internacionales, y de cierta forma también pues empieza a promover un tema de turismo local e internacional en la zona que ayuda también a potenciar muchas de las líneas de acción que tenemos en el plan. Hay unos acuerdos que se han hecho de conservación y de permisos de uso del ecosistema de manglar. Aquí no olvidemos que las comunidades viven de este ecosistema, mencionan que es como su ecosistema, que el ecosistema es como su empresa y por supuesto pues tienen aquí fuente de ingresos. En términos de beneficios relacionados ya con lo que tiene que ver con clima, comunidades y biodiversidad, aparte digamos de lo que ya mencioné de esa reducción de alrededor de 1 millón de toneladas, pues tenemos en términos de familias beneficiadas más de 480 familias, más de 190 mil personas. Tenemos un conocimiento técnico que ha ido incrementando, por tanto tenemos una, digamos, unos estándares altos de investigación, pero también un laboratorio certificado que permite que los datos que estamos entregando sobre los stocks de carbono sean confiables. Un tema de generación y fortalecimiento de las alternativas productivas. Trabajamos en este momento con cadenas de ecoturismo, con los temas de miel con y la miel producida de abejas que son nativas, todo el tema de grupos comunitarios que trabajan en distintas orchards, y se me acaba de ir la palabra en español. Y por el otro lado, pues en evitar esta deforestación, tenemos una apertura más o menos de 23 kilómetros de caños o canales que se abren para la restauración. Recordemos que la restauración en manglares no pasa por sembrar manglares, sino que pasa por generar las condiciones hidrológicas que el sistema necesita para que sus propias semillas encuentren viabilidad dentro del sistema. Y por supuesto, pues en algunas oportunidades tenemos también los viveros y la semilla que va a ayudar a que se aceleren los procesos donde hacemos esta apertura de canales y donde hemos tenido esta posibilidad de restaurar alrededor de 300 hectáreas en los últimos 4 años, con una supervivencia del 82% de los propágulos que allí se encuentran, más o menos unos 2.500 semillas por hectárea.
Y finalmente, pues hay tres especies clave que han sido evaluadas, que son el manatí, los cocodrilos, que ya les contaba la historia pues de haber salido de estar en el nivel de vulnerable, y las nutrias. Respecto a los cobeneficios entre adaptación y mitigación, es el gráfico que tienen a mano derecha y vemos que lo que está en verde es lo que corresponde al ODS 14, al objetivo, perdón, al 13, al objetivo de desarrollo sostenible número 13, que tiene que ver con acción climática, y lo que vemos en azul es lo que corresponde al objetivo de desarrollo sostenible número 14, que es el que tiene que ver con vida submarina. Básicamente, en la interfase, en el medio, están incluidos todos esos servicios que tenemos tanto de aguas afuera como de línea de costa como tierra adentro. Y básicamente, pues lo que muestra el gráfico es que tenemos por un lado una adaptación basada en ecosistemas y por el otro una mitigación basada también en ecosistemas. Cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, estamos trabajando en reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia. Mientras que cuando trabajamos en la mitigación basada en ecosistemas, estamos hablando de reducir las emisiones de gases efecto invernadero y de secuestrar esas emisiones o lo que podemos tener de evitar esas toneladas a la atmósfera dentro de los suelos. Hasta el momento nosotros hemos venido trabajando los temas de CO2, pero pues hay otros gases de efecto invernadero que requieren también ser trabajados y que esperamos pues en un futuro cercano poderlo hacer. Y en términos de lo que tiene que ver con la planificación costera, pues costera y marina, lo que tenemos es por un lado la regulación de los usos marinos y costeros, por el otro lado unas orientaciones del desarrollo territorial y por otro esos límites que puede tener el sistema, es decir, hasta dónde podemos estar haciendo uso de esos sistemas. Finalmente, en Colombia logramos que los manglares, a través de todo este desarrollo del proyecto piloto, se fueran incluidos dentro de las contribuciones no determinadas o lo que cada uno de los países presenta ante la Convención de Cambio Climático. Ejemplos de generación de capacidades y generación de conciencia, hay muchísimos. Aquí hay múltiples fotos que muestran a todos aquellos que participan de las comunidades, de todos los que se están entrenando día a día, de los que hacen la apertura de los canales, de los que miden acá, aquí los ven dentro del agua. Ese es un trabajo duro realmente. Todo lo que tiene que ver con extraer los corazonadores de sedimentos, que es lo que estamos viendo acá también. Y bueno, el poder llegar a otros, como hemos dicho, pues desde muchas instancias. Y ahí viene también ese tema de la generación de conciencia más allá de aquellos que están ubicados en el área. Entonces hay una serie de productos que tenemos en redes sociales, en entrenamiento a otras personas que vienen de otras áreas protegidas, al intercambio de experiencias en diferentes áreas, a ser inclusivos, porque hemos tenido dentro del proceso de manglares el tema de involucrar a las comunidades de sordos que puedan hacer parte también y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de manglares y de carbono azul. Todo el tema de especializar gente ya a nivel global en términos de qué es carbono azul, y entonces tenemos un curso anual enmarcado en el Centro Regional de Entrenamiento para Latinoamérica, que es una estrategia de la UNESCO. Son 17 centros regionales a nivel global y uno de ellos se encuentra ubicado acá en Invemar, y pues tenemos la oportunidad de llegarle en español a muchas personas con el tema de carbono azul. Y bueno, haber producido para Colombia el mapa nacional de manglares a una escala de alta precisión, es de generalizado, está a 1.25.000, pero tenemos áreas como las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que están mapeadas por debajo del 1.5.000. Las actividades productivas, por supuesto, que son de todo tipo, agrícolas, de turismo y de lo que ya les he venido contando en el tema de abejas, la recuperación o rehabilitación de estos canales o caños, como le llama la comunidad, los temas de monitoreo que les contábamos, los beneficios o la distribución de beneficios dentro del sistema también está evaluada y cuantificada, y lo que se busca es que esa venta de créditos de carbono
se revierta en el mejor estar de las comunidades, pero sobre todo en el mejor estar de la naturaleza, porque al final los humanos dependemos de ese sistema natural. Y encontramos entonces que hay una cobertura entre el 34.1% y el 42.6% de los recursos necesarios para implementar el plan de manejo. Por supuesto, una certificación de carbono no es todo el dinero que necesitamos. Realmente es muy, o sea, es un porcentaje bajo. Aquí, como lo pueden ver en esta figura, hay unas necesidades de financiamiento altas y en este momento, digamos que lo que hace falta para completar el plan de manejo está alrededor del 65%. Pero, ¿qué si hace un proyecto de carbono azul? Atraer otro montón de iniciativas que pueden sumar y poner recursos para el proceso. Con esta diapositiva ya vamos cerrando y es como dejarles unos mensajes claves. Ahí lo pongo como mensajes que se pueden llevar en su bolsillo. Y básicamente el primero de esos mensajes es que, y vemos al lado izquierdo la figura de un árbol de manglar donde se representa ese programa Vida Manglar, donde los créditos de carbono no son la única alternativa de ingresos económicos para el área. Y eso hay que tenerlo claro porque a mayor número de raíces que tiene un manglar, mayor número de fuentes financieras que necesitamos conseguir. Y por eso es que un área marina protegida termina siendo digamos, el eje articulador de muchos de estos fuentes de financiación. Pueden haber compensaciones, pueden haber fondos públicos, pueden haber fondos privados, pueden haber donaciones y todos los que se alcancen a imaginar. Por otro lado, los créditos de carbono representan una alternativa nueva que, entre comillas, monetiza los sitios haciendo posible la seguridad alimentaria. Y pongo entre comillas lo de monetizar los sitios porque no se trata de ponerle un precio a cosas que no tienen precio, pero sí que eso se pueda convertir en un ingreso económico que ayude a que los manglares no solamente estén más saludables y más productivos, sino que contribuyan al mejor estar de las comunidades que están cerca. Otro de esos mensajes para llevarse entre el bolsillo es que tenemos que probar que hay adicionalidad en el sistema. Si no probamos que hay adicionalidad, es decir, que podemos capturar nuevas toneladas de carbono que están yendo a la atmósfera, no se puede hacer un proyecto de carbono. Se pueden hacer múltiples cosas para conservar el sistema, pero no estoy directamente trabajando sobre un proyecto carbono azul que sea certificado. Otro mensaje clave es que necesitamos datos de alta calidad y muchos datos, es decir, cantidad. Y esto no solamente en términos de monitorear los suelos o de monitorear el carbono, sino de monitorear el sistema socioecológico completo, de entender los escenarios de cambio climático y de entender el ciclo del carbono completo. Y todavía estamos en la vía, no entendemos todo todavía dentro del Vida Manglar. Otro mensaje clave es que hay que articular a todos los actores, o sea, lograr que todos quieran estar en el proceso porque será el mayor factor de éxito. Tenemos siempre que estar mirando cuál es la legislación de cada uno de los países. No opera lo mismo para todos los países. Hay legislaciones específicas, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué permite también un proceso de carbono azul o proyectos de este tipo que se pueden certificar que facilitan la planificación a largo plazo, que facilitan que muchos actores se quieran unir, que termina siendo una alternativa para ordenar el territorio? Por otro lado, otro mensaje clave es que necesitamos pensar fuera de la caja. Cuando pensamos fuera de la caja, hay procesos como los que finalmente nos inventamos en Vida Manglar, que fue hacer una estrategia de salir a subasta con los créditos de carbono. En su momento, los créditos estaban a $5. Cuando salimos a subasta, y al principio era como un tema de vamos a ensayar, pero fue un proceso innovador que trajo a la mesa el director del INVIMAR, logramos elevar el precio de esos créditos de carbono. Y, como decía también el director de SEI Colombia, los convertimos en lo que se llaman los créditos gourmet. Hay gente que está dispuesta a pagar mucho más por un crédito de carbono al saber lo que hay detrás de este proceso y lo que está en juego al conservar la vida del ecosistema, que al final tiene un beneficio global común. Conservar también la vida de los seres humanos o de esta especie, el Homo sapiens.
Finalmente, pues que sea algo que podamos replicar, pero aunque se puede replicar, no es una receta de cocina. Y entonces ahí viene también el trabajo en cada área con cada uno de los grupos locales que nos pueden todos los días enseñar. Siempre el conocimiento científico unido al conocimiento tradicional o ancestral va a ser más que la suma de uno más uno. Y el efecto dominó que finalmente trae al atraer cualquier cantidad de procesos nuevos. Muchas gracias por su atención. Las áreas marinas protegidas, financiadas con créditos de carbono a nivel local, son un mecanismo innovador, inclusivo y que atraen la atención para incrementar la financiación a nivel global de procesos que incidan en la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias y estamos, Ani y yo, pendientes para atender sus preguntas. Thank you so much, Paula. It is wonderful to learn about this project. And thank you so much, Annie, for all of your help getting this webinar to happen and the presentation to happen. Thank you. I mean, it's just, this is really, I think it's what many projects aspire to. And so it's wonderful to be able to learn firsthand how you've done this work and be able to ask questions. And I did want to let everyone know if you want to ask questions, you can send them in through the question panel or the chat panel. I'm trying to translate as many as I can through Google Translate, so both Spanish and English versions are available for you to read, but I might not be able to get to all of them. All right, so starting with the first question, what percentage of the $24 per credit goes to the communities? And how does the distribution go if within all the stakeholders, just are there two representatives of communities in the table for the shares, and the rest are the public and private sectors? Sí, dentro digamos, del valor del crédito de carbono tenemos un poco más del 50% directamente al beneficio comunitario. Hay un porcentaje que se va a la administración del área marina protegida como tal y un porcentaje que se va a los procesos de monitoreo y seguimiento. En el tema de monitoreo es básicamente poder garantizar que estamos midiendo todo el tiempo y dándonos cuenta que el carbono sí se está quedando donde dijimos que estaba. Al final, esto es como un banco, ¿no? Yo pongo un dinero a que produzca y ese dinero debe estar ahí, al menos el mismo dinero que puse o un poco más. Entonces, está el tema de monitoreo, está el tema de administración del área como tal. Y ya a beneficio comunitario tenemos alrededor del 55 al 60% del recurso que se recibe por cada crédito de carbono. Los 24 que les mencionábamos eran en promedio, entonces al inicio recibimos créditos de un valor menor, pero luego ya recibimos créditos de un valor superior. Y siempre centrados en el plan de manejo, que también es clave porque se busca pues que el área marina protegida esté bajo, digamos, una secuencia de actividades que sea lógica y que beneficie a todos. Thank you very much, Paula. There was a question early on. It said, do you get 24 US dollars for each mangrove replanted as a credit? So I think what the question is what is the unit? It's $24 for what? Per mangrove or per unit of carbon? Realmente aquí estamos hablando de BSUs, que son unidades de medidas en toneladas de CO2 equivalentes que son evitadas y llevadas a la atmósfera. Entonces, los $24 corresponden al precio de una tonelada de CO2 equivalente o un BSU evitado a la atmósfera. Okay, thank Mencionaba you. Paula, el proyecto tiene una There was proyección a de question. reducir cerca de 1 millón de toneladas
En los primeros 5 años ha reducido casi que un 69 mil toneladas. Entonces, el precio promedio que se ha pagado de esas 69 mil toneladas ha sido $24 la tonelada. Okay, thank you, Paula. There was a question early on that I know there are the red mangroves, the white mangroves, and the black mangroves. Has there been any study or research into the carbon sequestered by each species? Nosotros, digamos que no por especie como tal, pero sí por el grupo de especies que tenemos en manglar de borde o manglar de cuenca. Y efectivamente, pues ahí encontramos una diferenciación, porque unos de ellos están expuestos, digamos, directamente a condiciones de mar y otros están expuestos a condiciones más de río, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de estos dos tipos de condiciones, hay una captura diferente y efectivamente en las investigaciones se ha podido notar e incluso ahora que estamos haciendo la remedición, estamos viendo que hay que ir incluso a un poco más de detalle en algunas áreas y por tipos de especies dentro de cuenca o dentro de borde. Para los que trabajan en los temas de biología, saben que hay unas especies predominantes, ¿no? Si es en manglar de cuenca, tenemos una especie como Avicennia predominante sobre Rhizophora. Y si estamos hablando de manglar de borde, estamos hablando de una predominancia de Rhizophora. Pero lo estábamos haciendo por el conjunto de especies, entonces probablemente haya que hacer un análisis un poco más detallado. Pero sí, efectivamente se hace cuenca y borde. También mencionaste que las investigaciones que hemos venido trabajando para otras áreas, por ejemplo, para territorios insulares como San Andrés y Providencia, donde el tipo de suelo o la fisiografía es distinta, porque estamos hablando de formaciones un poco arrecifales, el contenido de carbono también es distinto. Entonces, la característica fisiográfica mirando esas diferencias en los contenidos de carbono. Okay, thank you so much, Annie and Paula. Another question that was asked, were the co-benefits included in the price of the credits? If so, how were they added? ¿Repites la pregunta, por favor? Were the co-benefits included in the price of the credits? If they were, how were they added? O sea, realmente los $24 la tonelada lo define el mercado. Paula explicaba que había diferentes tipos de negociaciones. Uno fue en la subasta, donde se alcanzaron unos mediante un mercado de libre competencia, por decirlo así, se estableció un precio que se fija por la oferta y la demanda. Y eso dio un valor de $1 la tonelada. Otros precios de la tonelada de carbono están determinadas por las negociaciones de que han puesto algunas empresas interesadas en el proceso, en donde establecen un monto a pagar también. Entonces, pueden haber diferentes estructuras de mercado que nos están determinando ese precio. Entonces, el precio lo determina el mercado, el precio no lo determinamos nosotros. Nosotros sí partimos de un techo presupuestal, por decirlo así. El país tiene el impuesto al carbono y establece que las empresas que contaminen más de cierto número de toneladas de CO2 tienen que pagar por cada tope que se pase $5 la tonelada. Entonces ya nosotros partimos de una base de negociación de $5 de la tonelada y pues el precio ha superado esos $5 la tonelada, que no sucede en otros países que no tienen el impuesto de carbono, que pueden tener todos los $5 la tonelada. En el caso de Colombia,
Tenemos un techo de $5, pero el mercado es el que finalmente, dependiendo la estructura de mercado en la que estemos negociando, es la que fija ese precio. Ese precio se multiplica por el número de toneladas que se venden. Es decir, las toneladas es como si yo tuviera un producto oferto en el mercado, 1.000 de esos productos a un precio que se negocia en el mercado, y esa multiplicación es lo que me determina el ingreso que recibimos por los créditos de carbono. Ese ingreso es el que Paula les mencionaba ahorita, que se distribuye en cerca de un 70% en acciones con las comunidades, o sea, van directamente a las comunidades, sea en convenios relacionados con la restauración, conservación, prácticas productivas sostenibles, lo que se defina en el plan operativo del año. Y el otro 40% está destinado a temas de monitoreo, a apoyar la gestión del área y pues los gastos administrativos que implican todas las transacciones financieras. Eso es la forma como se distribuyen los beneficios. Aquí no hay una distribución de beneficios como normalmente se piensa en un proyecto red, que divido el ingreso entre el número de personas. No, aquí la distribución de beneficios está determinada por las necesidades de manejo que tiene la zona, no por el número de personas que hay en la zona. Okay, thank you so much, Annie. That's very thorough. This is good, a great response. Question: what benefits did you get from having a certified project? And would you have what would you have been able to do the project without getting certification? And then there was a question, sort of an adding on. Have there been significant advantages of the certification, both for communities and the ecosystem? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, cuando les mostré la línea de tiempo, prácticamente el proyecto se había venido desarrollando durante unos 20 años, porque veníamos haciendo mediciones de diferentes tipos, revisando diferentes formas de hacer los monitoreos, pero también desde la CBS, que es la Corporación Autónoma Regional, los diferentes trabajos comunitarios. En realidad, la certificación entra a ser un mecanismo alternativo financiero. O sea, empezamos a hacer un proyecto piloto para certificarnos buscando tener un ingreso económico para la zona y probando efectivamente pues, que los manglares eran capturadores de carbono. Era lo primero que teníamos que hacer. Una vez nos certificamos, hay un ingreso adicional que entra al área con que no se contaba. O sea, la autoridad ambiental, que es la que debe velar por el ecosistema de manglar en esa zona, no tenía ese recurso y ese recurso viene a ayudarle a implementar el plan de manejo. Y en el momento en el que se implementa el plan de manejo, entonces los beneficios que se generan son adicionales realmente, porque empezamos a tener otras alternativas productivas para las comunidades, empezamos a tener una estabilidad también en ciertos trabajos, ¿no? Había, la gente se contrataba por unos momentos específicos para hacer las aperturas de canales. Hoy en día pueden estar durante todo el año contribuyendo a la restauración de los manglares porque hay un recurso disponible. En el monitoreo de las zonas, hubo años en los que tuvimos vacíos de información porque no había recursos económicos para hacer el monitoreo. Teniendo recursos de los créditos de carbono, hay un recurso adicional que permite hacer el monitoreo permanente. Entonces, al final, pues es muy beneficioso, no lo es todo, como les mostraba en ese dibujito de las raíces del manglar, es apenas una de las fuentes financieras. El INVEMAR como tal también pone unos recursos diferentes a esa zona, se gestionan proyectos adicionales, la Corporación Autónoma Regional pone otros recursos, la Fundación Omacha pone otros recursos, las comunidades en sí mismas también, con su trabajo y con lo que hacen, también están contribuyendo con otros recursos a implementar ese plan de manejo. Y el beneficio para el ecosistema, pues es total. Al final, aquí tenemos por lo menos que estar cuidando este sistema durante 30 años, ya o sea, lo hemos cuidado durante 25, vienen otros 25 y como decimos en el grupo de trabajo, pues este es un matrimonio que al menos va a celebrar bodas de oro. Eso quiere decir que durante estos 50 años
25 que ya pasaron y 25 que están en proceso, deberíamos estar garantizando que el ecosistema de manglar esté saludable y generando todos esos servicios ecosistémicos. Thank you. I Este like the analogy with the proyecto no nos marriage. está mostrando una contabilidad como normalmente se maneja en empresas. Entonces yo tengo unos ingresos, unos costos y la diferencia entre esto me genera unas utilidades. Aquí hay beneficios que van más allá de lo que contablemente se incluyen en en las cuentas financieras. Por ejemplo, todo el tema de valoración de ese sumidero de carbono como y de protección costera, finalmente lo que nos está mostrando el ejercicio es que puede ser valorado y que finalmente esos beneficios no necesariamente tienen que ser cuantificables en signo pesos. Entonces el proyecto genera unos ingresos, pero los co-beneficios van mucho más allá de lo que yo puedo cuantificar monetariamente. Entonces, ese es el añadido del proyecto. Normalmente cuando uno piensa en un proyecto, uno dice cuánto invierto, cuánto genera y me tiene que dar una utilidad para que pueda ser rentable o para que pueda tener una tasa interna de retorno. Aquí, como es un bien de uso público, hay otros elementos que se están gestionando con el proyecto que finalmente son co-beneficios adicionales para la gestión de un área marina protegida que antes tenía que buscar, si tenía que buscar el 80% de sus ingresos, por lo menos, ya no tiene que salir a buscar el 80%, ya puede salir a buscar un poco menos, porque los créditos de carbono le están sosteniendo una parte o le están apalancando la gestión con otros proyectos que pueden entrar a financiar esas actividades. Muchos proyectos piden contrapartida y estos recursos pueden ser contrapartidas para gestionar esos otros proyectos que generan impacto sobre el área protegida. Entonces, el co-beneficio en general es manejo y gestión de un territorio con las múltiples posibilidades que puede tener para financiarse. Thank you very much. This is great response. We could do one more question, and we have a number of other really great questions that we won't be able to get to, but I will provide those questions to you after the webinar ends so that you can see them. But the last question, do you have any advice on how to get mangrove projects certified, and then how to make that sure that certification translates into real benefits for communities? Bueno, aquí realmente el principal consejo de este aprendizaje es que aquí no se piensa en beneficios particulares. Como yo les decía en un inicio, la mayoría de los proyectos red, como parten de la premisa que trabajan en predios privados, pues el beneficio entra a un particular. En el caso de los manglares, hablamos de un bien de todos, ¿cierto? Como es un bien de todos, por ser un bien de uso público, entonces la distribución de beneficios tiene que ser para mantener la conservación del ecosistema. ¿Qué hemos hecho nosotros? Crear el Fondo Vida Manglar. Y el Fondo Vida Manglar es el mecanismo financiero para que todos los recursos pasen por allí. Y mediante un plan operativo que se establece anual a partir del plan de manejo del área, es donde se direcciona cada año qué pagan los créditos, qué paga el proyecto, qué paga el donante, qué paga la corporación con sus recursos de inversiones en la zona, qué pone el INVIMA, qué pone Fundación Gomacho, qué ponen las comunidades y finalmente es una bolsa común en donde se suman varios elementos en pro del proyecto o de la gestión del área. Entonces, finalmente, el consejo es que no miremos el proyecto como un mecanismo financiero único, sino que realmente tiene que verse como un mecanismo financiero complementario. Y pues para nosotros el Fondo Vida Manglar es el instrumento o la herramienta financiera para poder mover todas las fichas en esa dirección y no que vaya y quemar invierta sin tener en cuenta el plan de manejo o sin tener en cuenta, por ejemplo, las prioridades que se han definido. Y es allí donde entra, por ejemplo, la estrategia de gobernanza, que es el otro consejo. O sea, en la medida en que se tiene una estructura de gobernanza sólida
de los que tienen que tomar decisión, están enterados del proceso y le hacen seguimiento, finalmente van a direccionar las inversiones en lo que se necesita y no cada quien por su cuenta según lo que piensa desde su misión, su función o demás. Entonces aquí hay dos elementos fundamentales, la estrategia de gobernanza, en donde tomamos decisiones, se planea, se decide hacia dónde se orientan cosas, el fondo Vida Manglar, que es el que recibe los recursos y finalmente el esquema de gobernanza le dice usted direccione esos recursos a estos temas que hemos priorizado. Y también en ese espacio se toman decisiones para que con los recursos propios de las entidades se complemente el ejercicio. Entonces, ese es el principal consejo, o sea, el poder articularse, coordinarse y tener el mecanismo financiero claro para poder direccionar pues la mejor toma de decisiones. Annie, thank you so much. That was a fantastic response and a great way for us to end this webinar. Annie and Paula, thank you so, so much for presenting on this. This work is so well developed and just something that many projects would like to emulate. And so it's wonderful to hear from you firsthand about how that can be done. And learn what we can learn from your success with this project. Thank you again. And also thank you to everyone who was here. We appreciate all of your work with Blue Carbon. And we hope that we can provide future webinars that are also valuable. And we thank all of you for your amazing work. And with that, we'll end today's webinar, and we hope to see you again, and we hope to follow the trajectory of both Proyecto Vida Manglar, as well as other projects that are getting started. Thank you, everyone. Muchas gracias a ustedes también por contar con nosotros y pedían mi correo electrónico, lo puse en el chat si les es de interés y gracias por todas esas buenos comentarios y intenté contestar algunas de las preguntas que estaban en el chat. Thank you very much. Thank you.